La conexión es real, ¿sí? Y se van ustedes sumando muy de a poquito a este en vivo para que lo compartamos entre todos, ¿sí? Camila les está hablando, directora de Ofelia, y hoy, en el día de hoy, con este gran pintor español, Quique Meana. Quique, un placer enorme tenerte en este ciclo, gracias por ser parte. Igualmente, nada, un placer hablar con ese mundo latino, con tanto, oye, es verdad, con tanto talento y que adoro, ¿no? A estos pintores de arriba hasta abajo de Latinoamérica, tengo muchos amigos allí y espero que nos estén escuchando y bueno, un saludo a todos. Sí, por favor, ahí se van sumando a poquitos, que recién se nos cayó la señal, entonces han quedado bueno, todos ahí un poco náufragos. Yo estoy viendo quién se va conectando y a muchos les conozco, ¿eh? Bien, muy bien, claro que sí. Qué lujo, Quique, también contigo Camila, Canca, Diego, muchas gracias por estar. Perdón, pero recién, bueno, yo había estado leyendo los primeros mensajes que entraron. A tu lado somos un poroto, dice Marta, ahí desde Buenos Aires, conectada. Saludos desde Cuba, desde Cuba. Hay una, vos tenés una serie de paisajes, ¿ah? de la Habana, Quique. Sí, sí, mira, ahora hago una especie de tour por aquí, por el estudio, y vais a ver, bueno, una mini exposición. Muy bien, perfecto. Claro, porque todavía los cuadros... están aquí en stand-by para irse a Barcelona a la exposición, ¿no? Bueno, de eso me encantaría que me cuentes todos los detalles, ¿sí? Porque ya hemos tenido el placer de poder hablar con tu colega y sabemos que es muy amigo tuyo, Jaime Valero, conectado ahí desde Madrid, por supuesto. Y bueno, y los dos tienen esta exposición en el MEAM, acá dentro de nada, dentro de 20 días. Bueno, sí, en 20 días estamos ahí. Y bueno, pues los tiempos ya se acortan y estamos Jaime y yo, como no puede ser de otra manera, trabajando hasta el último minuto. Me parece muy bien. ¿Qué se siente previo a una exposición de estas características? Porque de alguna manera también tiene una connotación especial, ¿no? Exponer con un amigo, con una persona tan cercana, es una forma también, ¿no? De celebrar no solo la pintura, ¿no? Sino también hay una cosa emocional que me parece que le agrega un plus adicional distintivo a este acontecimiento. Claro, y yo espero que la gente cuando vaya a la exposición vea ese matiz, ¿no? Que hay una amistad de hace muchos años. Yo nací hermano gemelo de Jaime en la Facultad de Bellas Artes. Empezamos juntos y hasta ahora. Ustedes estudiaron pintura en la Universidad de Madrid. Sí, sí, en la Facultad de Bellas Artes de Madrid empezamos juntos y bueno, pues hasta ahora ya te digo que fíjate que empezamos muchos
en la promoción, pues éramos a lo mejor ciento y pico, ¿no? Y solo dos de ciento y pico quedamos supervivientes en la pintura, ¿eh? Quiere decir que 98 de 100... se perdieron en el camino, dejaron. Claro, y por eso digo yo siempre que la pintura y el arte es un poco darwiniano, ¿no? Porque es una especie de selección natural y sobreviven no los que más talento tienen, sino los que reúnen una serie de circunstancias que llegan al final, ¿no?, a sobrevivir. Y por el camino yo he visto gente con tanto talento que se han ido por el camino, ¿no? ¿Por qué? Se han perdido, querés decir. ¿Eh? Sí, porque se han ido por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían pasión. Tienen talento, pero no pasión. Y la clave en esto es la pasión. Talento, pasión, pero también dijiste algo que es importante, las circunstancias. A veces hay circunstancias que obligan a que otras personas de pronto no elijan un camino tan azaroso como el de... Pero ¿sabes qué pasa? Que las circunstancias están por debajo de la pasión. Si tú tienes una gran pasión y sabes que vuelcas tu vida en esto, pasas por encima de todos los muros que te van poniendo la vida, ¿no? Y es verdad que es como una gincana, ¿no? Vas superando pruebas y se van cayendo por el camino. Y yo he visto gente con tanto talento que se van a otro lado, ¿no? Yo tenía un amigo, Isaac. Era buenísimo y se fue de ayudante de su mujer, que es odontóloga. Qué pena. El arte ha perdido un elemento muy importante, pero lo mismo es que no reunía las condiciones. Y la condición, la primera es la pasión. La pasión te lleva a superar todas las dificultades que te encuentras por el camino, ¿no? Importante destacar y que nuestro encuentro empiece, ¿no?, hablando y poniendo sobre la mesa, ¿no?, esta palabra que no debe pasar de moda nunca, ¿no? La pasión. La pasión predomina por sobre todo. Tiene mucha razón, lo dice Marta desde Buenos Aires. Nancy desde Mendoza, también Argentina, dice, coincido, están por debajo de la pasión, ¿sí? De alguna manera, en menor medida, continúas con el arte. Marcelo, también ahí desde Mendoza, Argentina, se conecta y dice, así es, muchos abandonan. La pintura es una forma de vida que se posiciona por sobre todo. Y Cristian, también desde Argentina, totalmente de acuerdo, la pasión es fundamental. Toda la razón, nos dicen por ahí, pasión y trabajo, y mucho. Pero dice Erika, están todos de acuerdo con vos, Quique. Entonces, ¿qué se necesita además de pasión para poder mantenerse en el camino de la pintura más allá de todo? Más allá de, bueno, nombraste la pasión, nombraste la perseverancia, ¿no? El trabajo. De pronto sí, bueno, está bueno. El compromiso y saber que estás señalado para esto, ¿no? Para vivir de esto, que es difícil vivir. Yo me acuerdo cuando empecé, mis padres tenían dudas, ¿no? Y dices, bueno, sí, tienes talento, pero este mito, ¿no? El artista este va a acabar en unas buhardillas en París tosiendo sangre, ¿no? Claro, pobrecitos. Este mito del artista que muere pobre. Ahí no. Claro, es que ahí estamos señalados como perroflautas, ¿no? Esta gente, pobrecitos, que... Bueno, oye, ¿y lo felices que somos qué? Claro. Preguntaré, sí, a cualquier artista que venda o no venda si es feliz.
Claro, la plenitud, ¿no? Esta posibilidad de vivir tu vida a tu manera. Claro, porque el artista lo tiene claro. No quiere tener, quiere ser. Y es ahí está la clave, ¿no? No tener, porque en el mundo fuera de nosotros, del arte, la gente quiere tener. Pero nosotros queremos ser. Tener. Sí. Es lo lindo justamente de los artistas, ¿no? Que ustedes nos presentan otras posibilidades de vivir la vida que vayan más allá de esta visión por ahí mercantilista en donde todo se mide en relación a pérdidas o a ganancias, ¿no? Parece que todo está regido por esas dos palabritas mágicas. Claro. En realidad, sí. El arte va por otro lado, ¿no? Y la creación. Y por eso hemos perdido muchas cosas, ¿no? Porque nuestros valores son otros, ¿no? Cuando tenemos una relación con el galerista, siempre nos gana. El galerista siempre nos gana. ¿Eh? Porque nosotros tenemos un valor que es diferente al galerista. Entonces el galerista dice, oye, que ahora lo ponemos el 60-40%, ¿no? De comisión, ¿no? Y tú dices, bueno, venga, sí, es igual. Con tal de que vean mis cuadros, me da igual, ¿no? Entonces, hemos perdido, o sea, nuestro punto flaco ha sido la pasión, precisamente, ¿no? Y no esa especie ganas de ganar dinero, de tener, de poseer, ¿no? Es que lo ponemos siempre en un segundo plano. Fíjate que yo tengo este cuadro que tengo aquí detrás. ¿Quién va a comprar esto? Por Dios, ¿quién va a comprar esto? Son 6 metros de gente en bañador. ¿Quién va a comprar esto? No estoy pensando en la venta. Es lo último que pienso, fíjate. Sí, bueno, increíble, ¿eh? Gracias a todos los que se van conectando a poco esta transmisión en vivo. Estamos hoy en este marco que hemos llamado España Pinta Bien con el artista que están viendo y que están escuchando y que nos ha hablado de muchas de las cosas que pareciera que un artista tiene que tener para mantenerse en el camino de la creación, ¿no? Pasión, perseverancia, mucha convicción, muchísimas horas de trabajo, pero además esta visión disruptiva, ¿no? Hay como algo así de revolución en el alma de un artista, ¿no? En donde hago las cosas a mi manera, más allá de cómo de pronto las circunstancias o la sociedad en general, ¿no? A veces nos la imponen. Yo compro la mitad del cuadro, dice Erika. Entero no, pero la mitad sí. Lo puedes vender por partes. esa obra es increíble, nos dice Graciela, ¿sí? Se está refiriendo a la obra que está detrás de Quique en este minuto. ¿Por qué no lo haces por dinero? Es tan maravilloso, lo dice ahí Laberinto. Si tuviera plata, dice Claudia, lo compro yo. Bueno, acá hay posibles compras. Claudia, venga, hablamos luego. Claro, por favor. Maravillosa corriente de pensamiento, dice el tramoyista. Gracias a todos los que se suman. Quedó una información clave ahí media pendiente en relación a la inauguración que se viene con Jaime, que es el día 23, sí, acá en Barcelona, por supuesto en el MEAN, que se ha convertido como en un verdadero templo, ¿no? Para muchos pintores figurativos. Bueno, es el único espacio que queda donde podemos, estamos como pez en el agua, ¿no? Ahí en ese museo, ¿no? Porque fuera de ese museo, el mundo es hostil con nosotros, ¿no? Con la figuración, con, no sé, con el realismo. No hablo de hiperrealismo, ¿no? Pero con la figuración, ¿no? Es hostil. Yo llevo toda la vida, desde que empecé en la Facultad de Bellas Artes, yo iba por los pasillos de la Facultad de Bellas Artes pidiendo perdón por ser realista. Fíjate, ¿eh? El
el sistema es hostil con nosotros, ¿no? Somos como los cristianos en la época de los romanos. Estamos perseguidos, ¿no? Y señalados, ¿no? Estos realistas casposos, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahora hay un renacimiento y muy interesante, ¿no? Siempre y cuando propongas cosas interesantes, ¿no? Porque el realismo tiene... Hay un abanico muy amplio de no sé, de matices, ¿no? Yo apuesto por el realismo conceptual. ¿De qué se trata? Pues bueno, que la obra, como eres artista, tienes que crear, ¿no? No tienes que copiar y no tienes que ser esclavo de las modas, ¿no? Y tú como artista tienes la obligación de hacer propuestas. ¿Eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil crear una línea que salga de ti, ¿no? Yo, fíjate que doy clases y mis alumnos a veces me preguntan, es que no sé qué hacer. Yo, busca dentro, no busques fuera. Claro, porque si buscas fuera, vas a copiar. Busca dentro de ti, ¿eh? Y saldrá tu obra, ¿no? Pero es verdad que muchas veces le damos la razón a quienes tenemos, no sé, como enemigos, le damos la razón, porque no somos interesantes a veces, ¿eh? Hacemos cosas muy banales, muy, muy prosaicas, ¿no? Muy vacuas, muy vacías, ¿no? Y no solo hay que pintar bien, sino hay que proponer cosas interesantes. Muy bien, yo creo que están todos de acuerdo, ¿eh? No sé qué opina esta audiencia maravillosa que no deja de hacer comentarios, ¿sí? En relación a lo que nos comparte Quique. En el día de hoy, estos son los encuentros Ofelia y estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram. De alguna forma hay que dibujar, dibujar mucho, dibujar bien, lograr cierto dominio técnico, pero por sobre todo sacar ese sello personal, ¿no? Tratar de generar emoción. De alguna manera el artista comunica y quiere llegar al público. Bueno, original. Camila, has dado en la clave. ¿Por dónde empezamos? Claro, ¿cuál es el principio de todo? Saber dibujar, saber expresarte, ¿eh? Tener un medio para comunicar a los demás que seduzca, ¿no? Y en esa fase de tener un lenguaje interesante, hay que dedicarle muchos años, ¿no? No es fácil pintar bien, no es fácil. Y hay que empezar de cero, ¿eh? Es verdad que en el mundo, en el siglo XX y el XXI, hay otros lenguajes que están, bueno, pues no sé, sobrevalorados, pero está lleno de artistas express. ¿Qué es un artista express? Un artista que se forma en muy poco tiempo. Y nosotros, los pintores buenos, digamos, todo el gremio de pintores realistas, que son muy buenos, se han formado en 20 años. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Nosotros nos formamos en 20 años... con mucha pasión, ¿eh? Y somos felices así. Pero si vas a Arco o a las ferias de arte contemporáneo, todos son artistas express. Se han formado en un año, en un tutorial. pero según vienen, se van, ¿eh? Son efímeros. No hay ningún artista que yo he visto en Arco que me ha llamado la atención por su propuesta. O que recuerde siquiera el nombre,
de un año al otro, es difícil recordar los nombres de los... Claro, porque el sistema se los traga. El sistema, que es el dinero, se los traga. Ya no me vales. ¿Eh? Y entonces es como una especie de fábrica de pintores express o artistas express que llegan y se van. Y se los traga el sistema. A nosotros no, no se nos traga el sistema. Tenemos una fuerza tan grande que no pueden con nosotros. ¿Por qué? Porque nos comemos las emociones del público. ¿Sabes? Y somos un peligro porque emocionamos muy, muy rápido, ¿eh? Sabemos emocionar a la gente, ¿eh? Es cierto, lo dice Erika, es verdad, lo dice nuestra querida Cristina. Saludos, campeón, ahí te están saludando, Egea, muchas gracias por la conexión. Y acá Marce me dice, hay que estudiar a Velázquez, y te agradezco, Marce, el comentario, porque entre revisando tu perfil, tus redes sociales, vi una foto en donde estás justamente en el museo, copiando, ¿no?, a este grande, y digo, qué buena práctica, qué práctica necesaria, volver siempre a los clásicos. ¿Qué es lo que se aprende de un ejercicio de estas características, Quique? Estar de pronto in situ, trabajando ahí, copiando a un clásico y a una obra de Velázquez. Claro, vamos a ver, es que me has dado en el cuore. Claro, Velázquez es el paradigma del pintor, de lo que es el canon de pintor perfecto, ¿no? Yo cuando voy a ver a Velázquez, fíjate que nunca una ausencia, porque está muerto, claro, ha tenido tanta presencia. Sí. En mi pintura, esa ausencia tiene mucha presencia. Y Velázquez siempre está dialogando conmigo, fíjate. Porque cuando ves a Velázquez, te das cuenta que la pintura es más fácil de lo que crees. Porque él lo hace fácil, ¿eh? Él, vamos a ver, esta frase la tengo yo como la norma, ¿no?, para un pintor. Velázquez pinta lo invisible y despinta lo visible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pinta? ¿Cómo pinta lo invisible? ¿Cómo se puede pintar lo invisible? Pues pinta el espacio, el aire, ¿no?, las cosas que no se ven tan claros, ¿no? Y los detalles, los fuegos artificiales, se lo quita encima. No le interesa nada, ¿eh? Eso es lo fantástico que tienen los grandes pintores, ¿no? Cuando saben qué decir y lo dicen con precisión y no están como llenándote de elementos todo, queriéndote... No, ahí se respira aire, atmósfera. Hay una cosa muy Mira, yo cuando voy al Prado y veo las hilanderas, más que las meninas, las hilanderas, ¿no? Están un poquito arriba... El marco está un poquito arriba y no sé, me dan las ganas de pedir una escalerita, meterme dentro del cuadro, entrar por la derecha y salir por la izquierda, ¿no? Porque eso no es un cuadro. Ahí hay un cristal y hay una habitación con gente detrás. Y eso no lo ha hecho nadie en la historia de la pintura. Atrapar el espacio. Porque ahí no hay un cuadro, no hay una tela, hay un cristal. Y una habitación detrás. Gracias, Marce, pintor del aire, exactamente. Ah, mirá qué lindo la charla que desataste a partir de tu comentario, ¿sí? Estudiándolos, y se refiere Claudia, ¿no?, a los grandes maestros, siempre hay que volver a los grandes maestros, estudiándolos se aprende de todo, ¿sí? Qué capo, dice ahí también Claudia. Se aprende así de los grandes maestros. ¿Es mucha la burocracia la que tiene que pedir un pintor
para entrar al Prado y ponerse a trabajar allí in situ? A ver, un pintor tiene que demostrar al Prado o a cualquier museo que no va a ir a hacer el tonto. Claro, imagínate el Prado lleno de gente que no tiene ni idea, ¿no? Sería... Entonces, claro, imagínate, claro. Entonces, ¿cómo demuestras tú que vas a ir al Prado y vas a hacer algo digno, ¿no? Pues te piden credenciales, lógicamente. Claro. ¿Y qué te piden? Pues que tengas Bellas Artes, que eso tampoco te creas que es un, no sé, un aval, ¿no? El, claro, un certificado, exacto. Tampoco. Claro, pero bueno, te piden, a ver, ¿qué pintas? A ver, ¿tú cómo pintas, chaval? Yo, pues yo pinto esto, pues no vengas al Prado, vete al Reina Sofía. Esto para el Reina Sofía. Si quieres hacer monigotes, vete al Reina Sofía. Perdón, bueno, aquí entran los buenos. Muy, muy, muy honesto, sí, muchas gracias ahí, ¿eh? Si la obra muestra todo sin sugerir, es solo una postal, debe ser un mundo en sí, lo dice Marcelo Andrade, también artista Ofelia, ¿sí? Muy bueno lo de las hilanderas, dice Marta. Muy bien, ¿eh? Estamos con Quique Meana y se nos va el tiempo volando, es una cosa impresionante, Quique, todo lo que nos queda por delante, cómo lo concentramos en 6 minutos y medio, es una locura. El tiempo va rápido, ¿eh? No. Le decimos a Manuel que espere, ¿eh? Decime, por favor, qué es lo que tenemos para ver ahí en tu estudio, que la gente seguramente tiene muchísimas ganas de poder introducirse en tu lugar de trabajo, y que por favor. Pues mira, a ver, saco el móvil de aquí, ¿eh? Y no, vamos a ver si lo veis bien. Bueno, a ver. Con eso hasta la médula, queremos ver obras, dice ahí Marta. Nuestro oficio es el de pintor, no el de artista. El arte es excelencia de las cosas. ¿Quién lo dice? Eduardo Salazar, gracias ahí por la conexión, ¿eh? Me encanta que hable de pintores. Eso también, claro, es una pregunta que ha saltado en los últimos encuentros, ¿no? Bueno, aquí tengo, a ver, Hong Kong. Esto es Van Dyck, una copia que hice en el Prado. Esto es Velázquez, La Habana... Y Nueva York, estos son mis autómatas en la playa, Londres. Bueno, voy picando de todo, ¿no? Porque muy bien. Me gusta pintar todo. Es súper grande el estudio. Es grande, sí, sí. Sí, es grande. Aquí estoy bien. Bueno, y esto es el bicho, ¿no? Me falta ahí un trocito que yo creo que para el 23 estará, ¿eh? No lo sé. tengo que trabajar día y noche, pero bueno. Y aquí tenemos La Habana. ¿Que me decías tú de La Habana? Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de La Habana, ¿eh? La Habana vieja. Y bueno, pues nada, esto está lleno de cuadros. Qué pena, ¿no? Porque... Hace años no tendría ninguno, porque se vendían, ¿sabes? la pena es que los estudios están llenos de cuadros, ¿no? Y, ajá. Y claro, no es... ¿El tuyo o el de los colegas en general? Vos decís que ya el, la... De todos, Camila, el de todos, el de todos. Tenemos mucha dificultad para... dar salida a lo que pintamos, ¿no? Hace años no. Yo me acuerdo en el 2007 hacía un cuadro y tenía 3 clientes esperando, ¿eh? Y se vendía todo. Y eso se acabó. Ahora vas acumulando cuadros. Pero yo sé lo que se vende. Yo sé lo que se vende. ¿Qué se vende? La Gran Vía de Madrid. Sí, he hecho, Camila, he hecho 40 Gran Vías. ¿Eh?
Increíble. ¿Y por qué sigue fascinando tanto esto de Madrid, de la Gran Vía? Porque es bonita. A ver, es una calle bonita, es preciosa. Y la gente quiere un Antonio Lópezito, pero sin pagar el precio de Antonio López. y es verdad que el urbano es un tema que se cuelga muy bien en las casas, ¿no? Ennoblece las casas, ¿no? Un urbano es muy bonito, ¿eh? Es muy contemporáneo y viste bien una casa. Y se vende rápido un urbano, si lo haces bien, claro. Claro. Ahora, viste que está de moda que la gente que vive en las grandes ciudades se está desplazando y se va a vivir a lugares más chicos, más conectados con la naturaleza. Vos decís que se llevan el cuadro de la Gran Vía para tener una porción de ciudad. Claro, llevan un trocito de Madrid, claro. No, pero es verdad que la Gran Vía es una calle, para mí es la calle más bonita que he visto en el donde he viajado, no he visto una calle tan bonita, ¿no? Sí, muy imponente, muy elegante. Sí, pero claro, yo es que la he pintado 40 veces ya. Estoy un poco cansado ya de la Gran Vía. Claro. Pero sé que si hago uno mañana, lo vendo. Bien, bien. Bueno, sí, acá muchos pintores, ¿no?, también concuerdan y hablan de que tienen acumulados también muchos cuadros, ¿no?, en sus estudios. María Gracia, ahí conectada desde Buenos Aires, ¿sí? Gracias ahí a todos los que se conectan, los que forman parte del encuentro. Estamos con Quique Meana en el marco de este ciclo España Pinta Bien. No dejen de ver el canal de YouTube con el estreno de Fausto Martín, ¿sí? Son muchos los artistas que estamos conociendo, aprovechando ahora esta visita, ¿ah?, por el viejo continente. Querido Quique, me encantaría, y al principio lo habías dicho, ¿sí?, que son muchos los pintores latinoamericanos que de alguna manera te gustan, que conoces, que seguís. ¿Quiénes son? Bueno, mira, yo es que tengo muchos amigos de allí, ¿no? Hace años vivía en Chinchón, que es un pueblecito de Madrid muy bonito, muy pintoresco, y había una academia que el autor y el director de esa academia es Guillermo Muñoz Vera, es chileno, ¿no? Bueno, este tipo es maravilloso. Y bueno, pues hizo como una especie de pequeña academia y traía pintores de Chile, de Argentina, de México y tal, ¿no? Y hicimos mucha amistad ahí, ¿no? Era como una especie de Florencia, fue una época muy bonita, ¿no? Porque ibas a la Plaza de Chinchón y te encontrabas con 10 pintores. Qué gusto, ¿no? Porque es tu familia, en el fondo, ¿no? Y claro, entonces pues tengo muchos amigos pintores buenísimos que los conocí allí y bueno, pues no sé, pues a ver, Pablo Santibáñez, Dao, Daniel Aguirre, Carlos Vera, muchos pintores son chilenos, ¿no? Y luego yo tengo mi corazoncito con Edgar Noé. Mendoza Mansillas. Es un tipo maravilloso. Espérate, es una maravilla de persona, le mandamos un beso enorme. Claro, oye, sí, es que hace tiempo que no le veo y la verdad es que es un tipo entrañable y un pintorazo como la copa de un pino, ¿eh? Pintorazo. Y bueno, pues oye, pues hay una chica peruana que se llama Zoli, que es maravillosa como pinta, porque hay que poner en valor también las mujeres, ¿no?, que pintan, que ahora están saliendo muchas, ¿no? Y bueno, pues Amelia Bendíbil, que es mexicana. Bueno, no sé, es que es una lista interminable, ¿eh? Hay una fuente ahí de talento, pero tienen una deuda allí. Y es que todos me comentan, todos los pintores latinos me comentan que no hay... Soli Segovia, gracias Quique, ¿eh? Gracias Soli por estar. Bueno, oye,
todos los pintores y pintoras latinos tienen como un déficit, ¿no? Una deuda. Y es que no tienen el Prado y no tienen la academia, ¿no? Y les falta eso, esa educación rigurosa, ¿no? Que no tenemos tiempo, pero yo otro día, si eso, hablamos de los cuatro pilares. Los nombraron más arriba. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, seguramente el primero de estos grandes pilares, vos lo dijiste en otras palabras, pero hiciste hincapié en la importancia del dibujo, ¿no? Como base. Exacto. De absolutamente todo. El gran pilar. El dibujo. El gran pilar, ¿sí? Sí. Es no dejar de dibujar nunca. Nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un encuentro maravilloso. Yo lo disfruté muchísimo y te quiero agradecer mucho, Quique, la generosidad, el tiempo y la posibilidad de que podamos hacer un puente, ¿no? Y que podamos conocerte un poquito mejor con toda esta audiencia ofeliana que ha estado participando de forma tan activa, ¿sí? Me falta el Prado, esa es mi falta, dice ahí María Gracia. Bueno, nada, están nombrando un montón de pintores a partir de los que nombraste vos, muchos de ellos chilenos. Suerte Quique, dice Marcela, haciendo hincapié también en la maravillosa exposición, todos al MEAM el 23. ¿Mm? Sí. Un saludo, Quique. Es verdad eso del Prado, muchos lo ven de lejos, y ni hablar de la academia latinoamericana, ¿no? Está en proceso de cambio. Quique, un gran maestro, lo dice Claudia, un saludo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el encuentro Ofelia del día de hoy, y yo voy a terminar la transmisión con Quique, voy a poner el agua para el mate, vuelvo y empiezo con Manuel Luna, así que les pido por favor que no me abandonen. Manuel, si me estás viendo, hola. Tipo, manda, estupendo. Manda saludos. Oye, no, Camila, yo quería invitar a todos los que el 23 estén cerca de Barcelona, que se pasen, por favor, que los necesitamos, al público le necesitamos, ¿eh? Y la exposición va a estar hasta el 11 de diciembre, 3 meses casi, y nada, pues que necesitamos al público, ¿no? Que asista y que vaya. Que estáis inspirados todos. Veniros, cogeros un avión de Argentina, venir a Barcelona el 23. De Chile, justo ahora que está tan fácil para tomarse un avión desde Argentina. Veniros, por favor, que esta es vuestra casa, es vuestra familia. Bien, José Enrique González sí nos saluda. Manuel Luna dice que está presente, muy bien, porque ahora estoy con Manuel Luna, así que se quedan todos con nosotros conectados acá al canal de Instagram de Ofelia. Bueno, qué pena vivir tan lejos, lo dice ahí Graciela. 12.000 kilómetros, nada más y nada menos. Quique Meana, muchísimas gracias por esta transmisión, ¿sí? Muchas gracias, un placer enorme, en serio. Bueno, nos vemos el 23. Nos vemos el 23, exactamente. Bueno. Gracias.